Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Qué gusto compartir con ustedes nuevamente. Y ahora pues cambiando un poco la temática, hoy ya no vamos a ver a nadie ordeñando las vacas. Hoy vamos a ver un poquito, digamos, la variedad que hay en el tiangue de Nueva Guadalupe, como bien lo pudieron ver en el tema. Hay novillas, hay vacas, hay toros y otras cosas más. Por ejemplo, aquí estamos viendo la vaca con su becerro, con su chivito, como decimos acá, con su ternerito, decimos también. Así es que aquí las venden en combo. Por supuesto, aquí están en exhibición. Y esta, pues, no está siendo probada así como las anteriores que hemos visto en otros videos donde están ordeñando para ver cuántas vacas, perdón, cuántas vacas, cuántas botellas da, como se me atraviesan las palabras. Aquí tenemos otra. Esta, el hijo salió bastante idéntica, solo un poquito más oscuro. Aquí en el tiangue de Nueva Guadalupe, aquí está la vaca con su ternerito. Este ya se ve un poquito más grande. Ya más adelante vamos a escuchar algunos precios, no precisamente de vacas, sino que también de toros. Aquí hay más, mire, su vaca con su ternerito. Ahí están en exhibición. Así es que aquí podemos disfrutar de esta variedad en el tiangue de Nueva Guadalupe. Muy bonito, la verdad. Se disfruta mucho. Y salimos de las vacas y nos vamos a los toretes. Aquí tenemos este negrito, este torete, que también está en exhibición en Tiangue de Nueva Guadalupe. Por la forma trasera podemos decir que su descendencia será lechera. A veces alguien dice, ¿y por qué hablan de toros lecheros si los toros no dan leche? Pero la descendencia de ellos también tiene mucho que ver para que haya animales que den leche, así es que la genética de ellos, como esa estructura donde se ve esa gran osamenta, pues ahí uno dice, bueno, es lechero. Aquí tienen este otro ejemplar. Y si están preguntando qué precios hay, pues vamos a ir con Cristian hasta el tiangue de Nueva Guadalupe, para que con el sonido ambiente podamos escuchar cuánto valen, a cómo están dando estos toros. Y ustedes decidan si les parece justo el precio o no y sigan comentando que todo, hasta sus críticas, son bienvenidas. Hablada de toro que lo tengo. Bonito divino. ¿A cómo lo tiene el toro? ¿Cómo? ¿A cómo lo tiene? Ese toro grande lo tenemos en 18.50. ¿Tratable o no? Tratable, tratable. Un toro culo. Esta yunta la damos en 3.50 de esta yunta. 13.50. 13.50 de esta yunta. Son bonitos. Son las 3. Sí. Dejan de las 6, 75 cada uno. Bien. Está chulo, bien chulo. De oreja. Novilla Gir. Gir Brasil. Una novilla Gir Brasil. La tenemos aquí en las instalaciones de... Bueno. Y ahí tenían ustedes, ¿verdad? Aquí tenemos otro toro. Recuerden, y esto voy a hacer hincapié, ahí el señor decía Gir Brasil. Obviamente tiene un poquito de todo, porque aquí ni son puras ni son media sangre, eso lo entendemos muy bien. Pero por supuesto que ya entre tanto, pues tienen que tener un poquito de cada cosa de esas. Aquí tienen este toro, aquí también exhibiéndose. Ustedes ya oyeron los precios anterior. 1800 pedía por uno, 1300 por una yunta. Así es que esos son más o menos los precios
aquí en el Tiangue de Nueva Guadalupe. Todo negociable y pues recuérdense que cada quien ahí decide, ¿verdad? Nosotros solamente les queremos transmitir esta información para que ustedes puedan disfrutarlo. Algunos me dicen, hey Ricardo, deje más el sonido ambiente, por favor, oír las ventas de todo un poco. Pues bien, vamos a hacerles caso entonces, vamos a dejar aquí el ambiente del Tiangue de Nueva Guadalupe. Uy, qué patada. Bueno, mejor vamos al sonido ambiente para ver qué sucede. Adelante, Cristian. Ande con cuidado, señor, listo, porque aquí un animal. Gracias por vernos, aquí les sugerimos más videos que pueden disfrutar en nuestro canal. Hasta la próxima.